Listo. Buenas tardes, estimados productores, técnicos del sistema. Es un gusto para ustedes, ¿verdad?, compartir esta pequeña charla, porque mediante estos procesos es donde se sabe dónde mejorar la calidad del café mediante fincas y mediante taza, ¿verdad?, donde vamos a adquirir una mejor calidad en taza como en puntaje, ¿verdad?, en mejoramiento de lo que son los procesos de dulzura y caramelización del café. Mi nombre es Araceli Moreno, ¿verdad?, especialista en café. Estamos ubicados en, ya decía nuestra compañera, en Hugo Chávez Fría, San Isidro, donde, ¿verdad?, las buenas prácticas de un productor, ¿verdad?, viene desde la finca, de cómo es el seleccionamiento, ¿verdad?, de la uva madura. Nosotros, para obtener un buen proceso, Joné, tenemos, ¿verdad?, primero que seleccionar nuestra calidad en uva madura. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, ¿verdad?, viendo el seleccionamiento de los grados de azúcar en el café. ¿Cómo medimos los grados de azúcar? ¿Verdad? Existe un aparatito para medir los grados Brix, ¿verdad? Ese es un termostato como un termo. No lo tengo a mano, pero sí es uno que mide hasta 30 grados Brix, ¿verdad? Donde cuando se va a cortar la uva, ¿verdad? Donde se mide el espesor de la miel del café, se mide de 20 a 25 grados, ¿verdad? Grados Brix, donde nos da la pauta para iniciar un proceso, ya sea honey natural, ya sea un honey doble de proceso o un anaeróbico, donde vamos a ver la especialidad de cada variedad. Entonces, el honey se comporta mediante, ¿verdad?, el proceso que vamos a dar. Tenemos el proceso, como podemos ver ahí, hay unas bandejitas verdes donde presenta el proceso honey anaeróbico, que es el más oscuro. Y de ahí está el boné normal, que le decimos natural, está el proceso natural, que es solo la uva seca, y está el proceso de lavado, ¿verdad?, y el proceso de doble fermento. El de doble fermento es más amarillito, el lavado es el más blanco. Entonces, las buenas prácticas de un proceso nos lleva desde lo que es el corte. El corte y el seleccionamiento de la semilla. Cuando nosotros seleccionamos la semilla, lo primero que hacemos es ver que no hayan granos inmaduros o granos verdes. Tiene que ser solo el grano maduro. Para entrar a esa selección, nosotros hacíamos, ¿verdad?, lo que es la presentación de elegir la finca que vamos a elegir el proceso y primero estudiar el grano, cómo está el comportamiento de los azúcares del grano, ¿verdad? Si está bien maduro, si está en óptimas condiciones para ser ya cortado, ¿verdad? Ya decía que los granos Brix van de 20 a 25, donde vamos a obtener, ¿verdad?, una calidad de azúcares bien homogénea, donde van a verse las descomposiciones de todos los componentes del café, ¿verdad? Y eso va a obtener de que si una taza, por ejemplo, en producto lavado obtuvo 80 puntos, en producto Honey puede ser que tenga 86, 87, hasta 88 puntos, dependiendo del proceso que se necesita para esa variedad. Hay ventajas y desventajas con estos procesos porque al obtener un proceso Honey, ¿verdad?, vendemos mejor el proceso, mejor taza, pero también tenemos que tener una calidad de seleccionamiento, ¿verdad? Primero pesamos la uva madura, después pasamos a beneficiado húmedo, como es la máquina de esculpar. Antes de esculpar, ¿verdad?, le pasamos por un seleccionamiento que le llamamos fraguado o flotante de materias extrañas como son palos y granos vanos o lo que es la broca, ¿verdad?, que eso se le va encima, que es como lo hacemos de forma natural y también lo hacemos en industrial. En forma natural es cuando tal vez tenemos una pila y podemos echar la uva y todo lo que flote encima es imperfección, ¿verdad? Ya eso ya nos va
arrojando un rendimiento, ¿verdad? Para que la uva quede una uva limpia. Después de eso, ¿verdad? Le damos un tiempo a la uva, ¿verdad? De 8 horas para que ella tome un lugar, un color como uva oscura, para que ella pueda aflojarse un poquito más de la cáscara del café y pueda despulparse con más facilidad. ¿Cómo se hace eso? Se hace después, en la tarde que nosotros ya hemos cortado el proceso de beneficiado, ya de seleccionamiento de la uva, ya lo hemos pasado por el proceso de fraguado, lo dejamos reposar unas horas, lo extendemos ya sea en una zaranda o en un plástico y lo dejamos por varias horas que le caiga el sereno de la noche. Puede ser que en la mañana lo despulpamos para que la uva esté más suave y no ocupemos agua. Entonces ya la uva está más suave y podamos sacar el honey, ¿verdad? En el proceso de industrialización del beneficiado húmedo. Una vez que nosotros obtenemos ese proceso, pasamos inmediatamente al área de secado. Como son en zarandas, ¿verdad? Bajo techo. Ya mirábamos acá, ahí donde dice secado. Ahí hay un proceso, ¿verdad? Donde dice, están los túneles, la zaranda, ahí está una dama moviendo la zaranda. Donde está bajo techo, ¿verdad? Donde la baba, ¿verdad? El mucílago se deja un poco ralita, 1 centímetro o 2 centímetros para que ella no pueda, ¿verdad?, deslizarse, para que no se le quite la miel del café. Entonces, ese es un proceso de secado. Y el proceso honey, ¿verdad?, el secado, ¿verdad?, después de eso pasa por un proceso de unos 8 días o 6 días, dependiendo del tiempo y el clima que esté, en la zona que esté, ¿verdad? Entre más caliente, más rápido el secado, entre más helado, ¿verdad?, más lento el secado. Hay momentos que dilatan hasta 8 o 9 días o casi 12 días cuando son zonas heladas, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque el proceso se puede volver mohoso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y por eso es que se baja el grosor de tender el microlote, ¿verdad?, en zaranda más ralito para que ella pueda recibir aire desde arriba hacia abajo para que pueda estar, ¿verdad?, en el proceso de secado. Tenemos, ¿verdad?, lo que ya llevamos a la prueba organoléptica, ¿verdad? Ya la prueba de catación nos va a arrojar, ¿verdad?, de que tal vez este café lavado me daba una taza y ya en proceso honey me dio otra taza. Entonces aumenta acidez, aumenta cuerpo, aumenta fragancia y aumenta, ¿verdad?, los azúcares en el café. Entonces ya eso me va a dar una taza excelente, una taza muy buena, fina, y ese proceso me indica, ¿verdad?, de que mi calidad mejoró mediante este proceso. Entonces tenemos, ¿verdad?, el proceso honey. El proceso, ¿verdad?, que nos va a ayudar a ver las ventajas y desventajas, ¿verdad? Obteniendo del grano como propiedades indicativas, cambios de los azúcares, obtenemos, ¿verdad?, un incremento en la tasa, ¿verdad?, de Q Excellence, intensificaciones, ¿verdad?, en las propiedades de los aromáticos, fragancias que son casi imperceptibles, son aromáticos florales, frutales, vinosos, una taza uniforme y balanceada que nos va a obtener y arrojar un buen puntaje. Entonces, desde ahí vamos valorando las características de cada proceso, pero siempre y cuando sepamos hacer los procesos, porque si aún no sabemos hacer un proceso, entonces ahí sí vamos a dañar la taza, porque en el proceso de honey tenemos que dejarlo, ¿verdad?, a una humedad de 12 a 11.5 o hasta 10 máximo. Entonces, desde ahí vamos a obtener un proceso de calidad y siguiendo todos los parámetros, ¿verdad?, que el indicador o el especialista está indicando. Si nosotros seguimos los parámetros, vamos a obtener una buena calidad y un máximo puntaje en taza. También vamos a obtener mejores
mejor economía en nuestra finca. Y el proceso, ¿verdad? Las desventajas son que es un proceso costoso, ¿verdad? La calidad y variedad a controlar, riesgo alto de aparición de vinagre en el proceso, ¿verdad? Puede ser de que se nos doble fermente y vaya a hallar un fenol. Entonces, es por eso que el secado debe de ser uniforme, debe de tener un secado, ¿verdad?, viable, de unos 5 minutos de estar moviendo, ¿verdad?, la muestra a cada momento, darle seguimiento, porque si la dejamos sola, ahí es donde vienen los procesos de fenoles, fermentaciones, moho, terrosos, ¿verdad?, y un sinnúmero de daños que se dan en estos procesos si no son bien cuidados. Grandes inversiones y investigaciones, ¿verdad?, se desarrollan, ¿verdad? Vamos conociendo, descubriendo a través de estos procesos los sabores florales, frutales, que tal vez yo tenía un muy buen café, pero como solo lo sé hacer tradicionalmente lavado, en el proceso no me voy a dar cuenta si tengo un muy buen café. Entonces, teniendo un muy buen café en mis manos, yo puedo hacer un muy buen proceso, una muy buena calidad de café y puedo vender a mejores expectativas de mercado internacionales y también, ¿verdad?, como marca país. Obteniendo todos estos procesos, cada taza puede ser que tenga un natural, puede ser que tenga un honey, ¿verdad? Todas esas calidades me vienen arrojando a sabores caramelos, sabores frutas, cítricas, me vienen dando unos sabores jugosos, ¿verdad?, vinosos, y todo eso lo vamos obteniendo según los procesos que vayamos degustando mediante el proceso desde la finca hasta la exportación, ¿verdad? Ya llegando, pasando por manos de calidad, ya nos vamos dando cuenta si nuestra experiencia como proceso valió la pena. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer primero para hacer un proceso? Primero, lo primero para probar si un proceso nos queda bien, lo primero que debemos es identificar una lata uva y hacer una validación. Por ejemplo, podemos hacer una validación de un pone, de un natural y de un proceso anaeróbico. Cuando hacemos los procesos anaeróbicos, ¿verdad?, son procesos que pasan por por el mismo proceso de un honey, ¿verdad? Primero lo llevamos al flotado, después lo pasamos por la maquinaria. Después de la maquinaria, ¿verdad?, lo ponemos en un lugar que no dé entre aire. Estamos hablando de los anaeróbicos, que, por ejemplo, lo ponemos en una zaranda, después que lo despulpamos, en la zaranda ponemos un plástico negro a lo largo, y después lo dejamos el proceso entrar en el plástico negro, lo regamos y después lo cubrimos encima con otro plástico negro y lo cerramos de medida que no le dé entre aire, ¿verdad? Y ahí lo dejamos por las horas que nosotros necesariamente necesitamos dejarlo. Lo podemos dejar por 20 o por 10 o por 30 o por 60, que es lo que queremos que se desarrolle. Si no tenemos acidez, que se desarrolle más acidez. Si no tenemos dulzura, que se desarrollen los azúcares. Entonces, de ese proceso vamos a depender de lo que nosotros necesitamos en el café. Si necesitamos más cuerpo, si necesitamos más acidez, si necesitamos más dulzura, una taza balanceada. Entonces, de ese proceso va a depender las horas anaeróbicas que lo dejemos en este proceso tapado. Lo tenemos que dejar en una forma que no entre aire. Entonces, ya pasando por ese proceso de la hora, destapamos y ya lo dejamos secando normal hasta llegar a la humedad óptima, que son 12 grados de humedad hasta 10. Entonces, esos son los procesos anaeróbicos. El proceso natural, ¿verdad?, se mide mediante lo que es la uva, ¿verdad? Ya decíamos los grados Brix, ¿verdad? Después que nosotros hacemos los grados Brix, lo hacemos pasar por el proceso de flotante, ¿verdad?, quitando todas las imperfecciones de encima, como son los granos vanos, las brocas, los palos o hojas que salen dentro del corte de café. Y después pasamos, ¿verdad?, al secado.
del natural para que él quede como una pasa. Ya quedando como una pasa, él queda en un octava condición de humedad de 12 punto, de 12% de humedad hasta 10. Igual que el honey, lo único que este no pasa por proceso de maquinaria de industriales, sino que ya pasa directamente al área de secado. Igual, ¿verdad? Tiene que ser un proceso de secado en 2 o 3 centímetros de grosor para que ellos puedan secarse homogénea la muestra. Tendríamos que usar primeramente una validación para ver cómo nos queda la taza con cualquiera de los procesos y medir, ¿verdad?, las calidades organolécticas, si me dieron lo que andaba buscando y si no, sigo innovando más procesos. Eso sería en cuanto a lo que es procesos, ¿verdad? Eso nos va a venir a mejorar nuestra calidad de café y también nos va a ayudar a participar en lo que son tasas de la excelencia, ¿verdad? Como tener una mejor taza, un mejor puntaje y una mejor consistencia en lo que son los sabores de calidad, como son los procesos organolépticos, que son acidez, dulzura, fragancia, aromas, este cuerpo, balance, sabor residual, por gusto, y todo lo que nosotros buscamos en un café lo vamos a venir obteniendo, ¿verdad? Mediante un muy buen proceso y mediante un muy buen manejo dentro de la finca, dentro del beneficio húmedo y dentro del beneficiado seco. Entonces tenemos, ¿verdad?, cómo se hace la fermentación, el despulpado del natural negro, ¿verdad?, indicadores de calidad. El despulpado de natural rojo, doble fermentación, indicadores de la calidad. Todo eso nos va indicando cómo hacer, ¿verdad?, nuestros procesos para obtener una mejor selección del grano y obtener un mejor proceso de calidad. Las conclusiones, ¿verdad?, de los procesos, vamos a ver cómo explicaba anteriormente. Vamos a ver, ¿verdad?, desde qué es el proceso, cómo aumenta la calidad en taza en cada uno de los sabores. Va aumentando de 3 puntos hasta 8 puntos. Es lo que decía, puedo tener una taza aproximadamente por ejemplo, en dulzura, puedo tener de dulzura. Bueno, la taza el café se clasifica de 1 a 10 puntos. En cada atributo, entonces en cada atributo yo puedo tener 3 en lavado, pero ya con los procesos puedo obtener de 3 hasta 8 puntos de más en cada atributo. Entonces, desde ahí mi taza va mejorando. Entre más puntaje tengamos en taza, ¿verdad? Vamos a obtener más valor para vender nuestros procesos. Entonces ahí tenemos cómo es la clasificación de un honey, cómo es el tendido de un natural. Esas son pequeñas validaciones que estamos viendo ahí. Primero hacemos pequeñas validaciones y después hacemos el proceso en sí. Podemos hacer procesos de hasta 21 quintal, ¿no?, como nosotros deseamos. Pero sí, haciendo siempre el proceso adecuadamente, ¿verdad? Primero haciendo una buena selección, un buen manejo en beneficiado húmedo, un buen manejo en beneficiado seco y obteniendo, ¿verdad?, una calidad de mejor selección especial. Entonces ahí tenemos todo lo que son los puntos más relevantes, ¿verdad?, en estos procesos. Si no maneja, ¿verdad?, una buena técnica, no podemos hacer perfección, ¿verdad? Tenemos que hacer bien el proceso, como se explica, seguir paso a paso cada uno de los procesos y obtener un mejor ingreso familiar. Entonces, esto sería, ¿verdad?, un poquito de mi charla. Si alguien quiere saber algo, ¿verdad?, los esperamos en San Isidro. Tenemos una escuela donde, verdad, damos clases a medianos y pequeños productores, hijos de productores,
donde les enseñamos a hacer todos estos procesos y también a catar y hacer barista y llegar hasta producto terminado. Muchas gracias.